El 3 de abril se cumplieron 40 años de la primera llamada telefónica realizada desde un teléfono celular. Esto pasó en Nueva York en 1973 y Martin Cooper, gerente de sistemas de Motorola, utilizó un Motorola DynaTAC 800X, un ladrillo blanco, digamos. Más adelante se empezaron a instalar en autos porque venían con una enorme caja como accesorio, súper transportables. El resto es historia y hoy los móviles superaron holgadamente a los teléfonos de línea. Movicom pone en su mano los servicios del futuro hoy, con la calidad de siempre. En la Argentina, la primera compañía de telefonía móvil nació en 1989. Les hablamos de Movicom, que apareció cuando muchos de ustedes no habían nacido. Una marca que logró transformarse por mucho tiempo en sinónimo de teléfono celular en nuestro país. Unos años después se sumaría la competencia, que fue Minifone. En 1992 llegaron los mensajes de texto y para 1996 ya hay equipos que parecen mini computadoras, con procesadores, con memoria RAM, con acceso a internet. Entre los clásicos equipos, el más vendido de la historia fue Nokia. Y es un celular que sobrevive a mil batallas. Sí, les estamos hablando del histórico Nokia 1100, que tenía dos elementos clave, el juego de la serpiente y una linterna que muchas veces todavía hoy extrañamos. Se dice que es el dispositivo electrónico más vendido de la historia, con 200 millones de unidades vendidas en todo el mundo. StarTag, the world's smallest, lightest cellular phone. Por supuesto, si recordamos teléfonos históricos, no podemos olvidarnos del Motorola StarTAC, el clásico con tapita, los primeros smartphones como la serie N de Nokia o los Palm Treo, que sumaban teléfono y agenda personal. Hi. Más acá en el tiempo está el Razr de Motorola, nombre que posteriormente reutilizarían para equipos modernos con plataforma Android. There's never been an iPod that can do this. En la misma línea, el cambio de paradigma más grande de los últimos años se dio en 2007 con la primera versión del iPhone, teléfono completamente táctil y con un solo botón. Ese fue el principio del cambio para todas las empresas que se volcaron hacia ese formato, definitivamente el más popular en la actualidad. Perfecto, ¿tenés algo para mí? Con todo, mi amor. Ah, una flor, pero muchas gracias. Me lo voy a poner acá en el ojal. Es un momento muy importante para el programa porque es el momento de... El juego de la semana. Que en esta ocasión nos lo manda limac.com.ar, proveedores de nuestra alegría videogameística. El juego es este. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years. Del creador del Monkey Island y del Maniac Mansion llega The Cave. Un interesante juego descargable que mezcla aventura gráfica con altas dosis de humor. El director del juego, Ron Gilbert, dice haber pensado este juego por 20 años sobre una cueva que sumerge a sus visitantes en diversos universos en los que explorarán lo más profundo de sus personalidades. Lo interesante es que tenemos que elegir a 3 personajes sobre 7 en total y cada uno tiene habilidades especiales e historias personales. Son estereotipos bastante simpáticos, como un caballero en armadura, una aventurera tipo Lara Croft, pero sin tantas curvas, un científico o una viajera del tiempo. Esta variedad de personajes brinda un interesante agregado. Además de tener que colaborar entre los 3 para resolver los puzzles y los desafíos de cada nivel, habrá otros niveles que solamente estarán disponibles si jugamos con determinado personaje. De esta forma, aunque lo terminemos rápidamente, podremos volver a jugarlo para encontrar nuevos niveles o nuevas formas de resolverlos. La jugabilidad es sencilla, no tendremos que estar una hora para aprender los botones, pero algunos niveles pueden ser más duros de pasar que otros. Nada que una búsqueda en Google paso a paso no pueda solucionar. Si te gustaban esos juegos donde tenías que encontrar diferentes elementos, unirlos, tirarlos y descubrir cómo combinarlos, The Cave te va a encantar. Ya está disponible para descarga para Play 3, Xbox 360, Wii U, PC, Mac y Linux. Bueno, ¿ya lo resolviste? ¿Eh? ¿Cómo se llama el juego? Plantas. ¿Vos del otro lado lo resolviste? Plantas.
versus Zombies. Plants versus Zombies. Es este raro porque es un videojuego de móviles, como bien les dijo Santi hace un rato. Se acaba TN Tecno, amigos. ¿Quieren seguir todo lo que hacemos en internet? Todo eso está en orgullonerd.com. Y si quieren volver a ver este y todos nuestros programas siempre en rabioso HD, lo tienen siempre en youtube.com/TNTecno. youtube.com/TNTecno. Nos encontramos la semana que viene con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Yeah.